Estudiar con trabajo, eso se dedica mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo para que todo funcione. Bueno, yo estoy dedicado casi de lleno a la música, a pesar de que estudio otra carrera, contaduría, pero esta es mi pasión y esto es lo que le doy todas mis ganas, todas mis fuerzas y es por lo que estoy aquí. Me hace sentir especial, orgulloso. Orgulloso de lo que hago, contento y con ganas de seguir adelante. En realidad no, empecé desde muy pequeño. Mi mamá me quiso meter en este mundo desde un principio, a pesar de que yo no quería, y aunque suene irónico, aquí estoy y aquí seguiré. No, por nada voy a abandonar este proyecto, esto es un proyecto de vida propia y por esto vamos a seguir adelante. En este programa hablamos sobre música clásica y música venezolana. Los martes tratamos de hablar así de compositores como Beethoven, etcétera, entre otros. Y los martes hablamos más que todo de nuestra música clásica. Ponemos para que escuchen nuestra música clásica, perdón, venezolana. Y bueno, y empezamos a como que tratar de que las personas que nos escuchan se metan más en este mundo de la música y que pues vayan a los conciertos que se realizan en la región, promocionamos los núcleos para que se inscriban. Cioè, mi sembravano tanto bravi più che noi della nostra orchestra, cioè, sapevano fare tutti i quadri bemolli, tutti i diesis, tutti i sedicesimi, cioè, impazzito. Cioè, non lo so se vorrei fare musicista, ma vedrò da grande. Allora, io quando vado magari su internet, quando guardo i video su YouTube, invece di guardare dei musicisti di oggi, guardo Chi ti piace? Falla breve. Allora, mi piace Beethoven, Mahler. Bach, poi Rostopovich. Diciamo che è la musica. Allora, io ho appena cominciato a fare chitarra e questo è il primo anno e quindi so che mi devo impegnare molto di più. E vedendo questi ragazzi ho visto come la musica ti può portare. Qua con la musica ti può fare molto successo e non si sa mai in futuro cosa ti potrà Cedere. succedere.